poco la... Carlos Campos.
Hacer que el gol no sea un gol directo, sino un rebote, eso es una cosa muy interesante. No me acuerdo ahora si es el touch ball o algo así el que sí, lo hace. El que hay una bola casi puesta en la mano. Sí, un mini tram. Sí, pero esa es cogiéndola al aire.
Sí, pero hay, por eso, esas opciones, que sea con rebote, es muy interesante. Que no sea el gol meterlo, sino a lo mejor dices, pues tienes que coger una cosa en el aire, caer en un sitio, sí, y tienes que rebotar. Muy buena idea. Y luego, tal y como ha salido el juego, al que al principio parecía que todo el mundo no estaba participando, está muy bien. A mí me gusta y me ha parecido bastante bien. Quizá a lo mejor el número de participantes fue un poco más grande de la cuenta. A lo mejor habría que haber hecho como dos equipos, cuatro, dos partidos. Pero bueno. ¿Habéis llevado alguien los pasos? Sí, 3.000. Sí, 3.000. Me ha parecido que ha estado muy bien y muy divertido. Dime, Apa. Si hacemos dos partidos a la vez, es casi que peor, ¿no? Bueno, es que hay... No, no, si lo que digo, ampliado, ampliado. No, no, tú no me reduzcas, tú me amplías. Y en vez de ponerlo uno allí y otro aquí, me los mezclas y me los pones en diagonal. Es mi... Yo lo veo más interesante. Hay mucha más... El trabajo de la visión espacial. Ya, ya, no. Dos fútbol volando por ahí. La pared de esto, hay que buscar, es complicado. Pero que la idea más bien es esa. Por lo demás me ha parecido muy, muy, muy interesante. De verdad. Pues ya está. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Quién le toca el miércoles?